Ahí gana Levit. Chócalo, chócalo, chócalo. Cierra, van. Por ahorita no voy a escoger a ninguno, ¿sí? Pero en 2 meses vemos el trabajo, cómo va, y a lo mejor ahí ya puedo escoger a 1, a 2, a 3, pero no por el hecho de no escoger a los demás es decir que no son buenos, al contrario, tienen que seguir trabajando, ¿okay? Porque se va a dar la oportunidad, unos por la edad, otros porque a lo mejor todavía no es el momento,
¿sí? Otro porque les hace falta a lo mejor algo de fútbol en algún aspecto, pero tratar de que pues todos puedan tener esa oportunidad. ¡Esquina, esquina! ¿Vale? Entonces no se desanimen, eso no es de, no es de eso, esto es de disfrutarlo y que en algún momento en base a su trabajo y lo que hacen pueden tener esa oportunidad, ¿sí? Pero sigan disfrutando, sigan entrenando, sigan haciendo goles, sigan haciendo paradas, campitos, muy bien, igual. ¿Cómo te dicen? Junior, igual Junior. La verdad bastante bien, bastante bien. Pero les digo, acá no se desanimen. Esto es para disfrutarlo. Van a tener un chance, la mayoría lo va a tener, pero es de trabajo, ¿vale? Entonces ya con el profe, ¿de la mayoría tienes datos? Sí, la mayoría me contactó, ¿verdad? Por la visoría. Yo nada más quiero comentar, ahorita muchos, como en los 2012, ¿no? Que pues, no está chiquito así, pero el tiempo se va bien rápido. Y si no tomamos una buena decisión sobre, bueno, depende, cada quien tiene diferentes intereses sobre sus hijos, ¿no? Pero quien tiene la intención de que el niño salga de aquí y crezca, sí, dicen 2 años, pero 2 años se van así. Y mientras mejor trabaje, mientras sean más constantes y todo eso, al rato va a llegar el momento que sean sub-11 y cualquier equipo va a agarrar nada más a México, ¿sabes? ¿Qué? Entonces sí, es que sigan entrenando, la verdad, son muy buenos. Y como dice el profe, que sigan divirtiéndose, que sigan atacando. Ya cada quien sabe igual lo que tiene que trabajar, ya saben sus comunicantes igual. Pero pues, de antemano les agradezco la confianza y que vengan a sus niños. Experiencia que yo te escucho, pero hay la misma vida y se emociona, quieren venir a los partidos, que sigan así. Ahorita, bueno, América sí agarran más grandes, pero hay dos clubes que agarran desde sub-10. Caso, no, perdón por ver los nombres, pero Pachuca, Pumas, ya tienen sub-10. Entonces, ya 2012 están agarrando. Entonces, igual es que sigan entrenando, ahorita América sí, porque tienen ido a Águila, se encarga de la 10 y la 11, ¿no? América básicas ya es 12, pero el tiempo se va. Pero repente en 2009 ya son básicas. Pues, ya va a entrar a básicas. Pues yo tengo los datos, igual atentos a las. Cuando venga el profe, igual se les va a comunicar. Igual cuando vea la oportunidad de que vayan allá, igual el profe me va a decir. Y con todo gusto, ¿no? Muy bien, chicos. Váyanse contentos. Sigan disfrutando su domingo. Ah, no es domingo, ¿verdad? Bueno, nos tocó trabajar entre semanas, pero bueno. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Muy bien, chavos. Pues buen esfuerzo y cuídense mucho. Y sigan en la escuela. ¿Cuándo salen de escuela? Julio. Les falta un montón, ¿no? Échenle ganas, ¿vale? Y nos vemos pronto. De todos modos, cualquier cosa hay que estar pendientes. Yo creo que sí va a ser importante que te mande el mensaje de esta categoría. En especial, los papás, manden mensajes, sí, a lo mejor se reportaron algunos que no están con él, pero que manden mensaje con los datos del chico y teléfono donde tener una, como un grupito de estos, un grupito, arma un grupito, ponle, no sé, campito, grupo campito, y para tenerlos ahí a todos, y ya tenerlos ubicados. ¿Por qué? Porque a lo mejor le digo, oye, ¿sabes qué? A este chico, contáctamelo, porque quiero que venga. Y ya tenemos el grupo ahí, ¿no? Yo. Si pueden hacer ese favor, la mayoría de los. Si no lo tienen el número, pídanlo, manden mensaje. Ah, soy del grupo Campitos. Sí, mi hijo está el nombre, categoría, posición. Entonces ya lo empezamos a. Es más, si pueden mandar hasta la foto, sería muy bueno. Y así armamos ese grupo. Y así le vamos dando ese seguimiento. Entonces ya también a mí va a ser más fácil que por la foto ya diga, y no equivocarnos porque puede pasar. Porque de repente pedimos a un jugador y resulta que no era lo que pedimos. Entonces ir sacando una foto, poner los datos y ya decirle, ¿sabes qué? Oye, voy a poner a este chico, estos chicos, y para que se preparen, ¿no? ¿Sí? ¿Está muy bien? Bueno, muchas gracias, papás. Pásenla bien. Nos vemos pronto. Gracias. Cuídense.